cuando te vuelves adulto, algunas experiencias que viviste de niño te parecen divertidas, otras vergonzosas, raras o hasta tontas. Sin embargo, existen algunas vivencias de la infancia que no tienen una explicación razonable, a pesar del paso de los años. Lo recuerdo bien. Esa noche estaba aburrido en casa. Mis padres me castigaron, sinceramente, porque lo merecía. Tenía prohibido ver televisión o salir a jugar al patio. Sé que el castigo era justo, pero en ese momento no lo entendí. Solo sentía rabia hacia ellos, por la impotencia de no poder hacer lo que más quería. Comencé a subir y bajar las escaleras, maldiciendo en voz baja. Mi madre me dijo que no hiciera payasadas, pero la ignoré y seguí subiendo y bajando las escaleras sin parar. Después de hacerlo por varios minutos, sin darme cuenta, comencé a relajarme. Incluso empecé a contar los escalones a modo de juego. 15 escalones. Una y otra vez, 15 escalones. Mi madre, al ver que no paraba de subir y bajar las escaleras, me regañó nuevamente y me dijo que me fuera a dormir, y subió a su cuarto con mi padre. Yo, ya más tranquilo, asentí con la cabeza y comencé a seguirla, contando una vez más los escalones. 17 escalones. Me quedé pensando entre las sábanas por un momento. Era imposible que fueran 17 escalones. Si yo los había contado muchas veces, eran 15. Creí que me había equivocado, pero la curiosidad es muy grande. Así que en silencio salí de mi cuarto y me dirigí a las escaleras. Comencé a contar de arriba hacia abajo con mucho cuidado, sin hacer ruido. Al llegar abajo, conté 15 escalones. Sonreí y subí nuevamente, contando los escalones de la escalera. 19. Arrugué la cara incrédulamente. No podía imaginar cómo fue que conté 19 escalones. Más intrigado que nunca y decidido a resolver este extraño misterio, tomé el pasamanos, cerré los ojos y comencé a contar lentamente los escalones, uno por uno. Conté 19 escalones, pero lo más increíble era que las escaleras no acababan ahí. Di un paso más, 20. Di otro paso más, 21. Otro más, 22. Otro, 23. Era inexplicable, pero yo seguía andando las escaleras. Tenía la cabeza en blanco. No entendía por qué seguía bajando, si las escaleras de la casa no eran tan largas. Recuerdo que por la incertidumbre de lo que pasaba, perdí la cuenta de los escalones y hasta el tiempo que llevaba ahí. Ahora, creo que fue poco menos de un minuto, pero ese momento fue y sigue siendo una de las experiencias menos gratas de mi vida. Mientras bajaba, la temperatura aumentaba cada vez más. Era como si estuviera cerca de un horno. Poco a poco, empecé a escuchar voces que se incrementaban a medida que bajaba. Llegó un momento en que ya no podía más. Estaba aterrorizado. Esas voces se convirtieron en gritos y lamentos. Era como si estuvieran torturando a mucha gente. El calor comenzó a sofocarme.
Tenía miedo a abrir los ojos. Totalmente invadido por el terror, solo quería regresar. Así que con mucho cuidado, comencé a subir las escaleras de espalda, ya que el pasamanos y las escaleras, los escalones, estaban muy calientes y no podía sujetarme bien. Con cada paso hacia arriba, la temperatura descendía y las voces se apagaban y se perdían en lo lejos. No obstante, aún tenía miedo a abrir los ojos. Seguí avanzando con cautela y de repente tropecé hacia atrás. Ya no había escalones, así que rápidamente me puse boca abajo y con mucho temor comencé a abrir los ojos. Reconocí el piso de la casa. Esa maldita pesadilla había terminado. Sin mirar atrás, corrí rápidamente al cuarto de mis padres y llorando, les conté lo que había pasado. Naturalmente no me creyeron y su única respuesta fue: ¿ya ves? Por portarte mal. Después de esa noche, no podía estar solo y me costó mucho superar esa vivencia. Ahora que soy un hombre maduro, sigo sin entender qué ocurrió ese día. Tal vez fue mi imaginación de niño, una pesadilla, o quizás algo más. Pero no estoy seguro de ello, y creo que jamás lo sabré. Muchas gracias por visitar el sótano. Descubre el próximo video en la página de Facebook del canal. Y ahora, duerme si puedes.